Excelentísimo señor presidente del Parlamento, excelentísima delegada del Gobierno en Navarra, ilustrísimo señor consejero de Cultura, amigos todos, buenas tardes. Me satisface doblemente daros la bienvenida a Olite. Primero, por el motivo que nos reúne esta tarde, la inauguración de una nueva edición del Festival del Teatro Clásico que lleva el nombre de nuestra ciudad. Y en segundo lugar, porque es mi condición de alcalde a la que me brinda la ocasión de hacerlo. Y siempre es un honor haber sido elegido por los ciudadanos, primero entre los llamados a servir y trabajar por el bien común. Quiero dar las gracias al Gobierno de Navarra por el esfuerzo que año tras año viene haciendo por mantener el festival y aún mejorarlo en cada edición. Las dificultades económicas de todos conocidas. Puede estar seguro el Gobierno de que este Ayuntamiento de Olite es consciente de la importancia que el festival tiene tanto para Olite como para Navarra y de que tendrá en el consistorio que presido tú, que he de extender asimismo al Gobierno de España por su aportación económica, por más que haya sido sustancialmente menor que la edición anterior. Sobre el teatro siempre se ha destacado su función pedagógica, y por ello ha sido sosteniendo que el arte de Thalía transmite enseñanza. Permítame agradecer que otro año más se me haya invitado a la inauguración de este Festival de Teatro Clásico de Olite, si bien la financiación del Gobierno al que represento, el Gobierno de España y por supuesto a la Ministra de Cultura, ha sido, como decía el alcalde, sustancialmente menor. El Gobierno de España ha querido seguir estando detrás de un festival tan prestigioso como es este Festival del Teatro Clásico de Olite. Vivimos tiempos nuevos para la cultura, son tiempos de cambio. Estos cambios afectan a todas las artes en su aspecto formal, por las nuevas herramientas que la tecnología pone a su disposición, por su difusión potencialmente nueva, masiva, pero también y sobre todo por las profundas alteraciones en el aspecto industrial y en el aspecto de la financiación. Presidenta, delegada, presidente del Parlamento, alcalde, buenas tardes. La Villa de Olite vuelve a convertirse un año más en el epicentro internacional del teatro clásico. El esplendor que el rey navarro Carlos III el Noble otorgó a esta villa allá por el siglo XV permanece impasible a lo largo de los siglos y ofrece este incomparable marco para transportarnos de la mano de los más grandes dramaturgos clásicos al mundo de los sueños.